Open en la ruta de Nita, primer final bueno. Sí, estamos por sacar el final bueno, el primer final bueno de la ruta de Nita, porque creo que son tres finales buenos de Nita. Y pues vamos a sacar primero todos los finales, ¿verdad? Bueno, entonces estamos en el final llamado Yo Grito. O sea, ahí dice, no, I scream, yo grito. Y recordarán que como ya es domingo, es el último día del juego de la moneda, y como ya pudieron ver en el video anterior, todo se prendió y pues están agarrándose ahora sí a morir solo por buscar la maldita moneda. Y bueno, ¿qué va a pasar? Pues a darle duro a ver qué más pasa en este show que ya explotó. Estoy bastante emocionada por saber qué sigue. Después de correr lejos, me detuve por un momento. Necesitaba un letrero o algo que me dijera dónde se habían ido. ¿No habrá algún lugar abierto por aquí? Ah, sí, recuerden que Kono salió para buscar hacia dónde se fue Nita y Segawa. Ok. Levanté la vista. Mis ojos aterrizaron en uno de los juegos del parque. En la rueda de la fortuna. Si no estuvieran allí, simplemente podría regresar. Decidiendo no pensar demasiado, giré los pies y corrí en dirección a la rueda de la fortuna. Llegué en poco tiempo. Mientras me detenía, miré a mi alrededor en búsqueda de cualquier silueta humana. Maldita sea, en este punto estaría feliz de encontrar incluso a Segawa. Pero aún así no había señales de ninguno de ellos. Una valla rota corría a lo largo de la rueda de la fortuna. No había señales de nadie en el interior. Solo había una cabaña pequeña que era usada por el operador. Miré hacia la rueda de la fortuna. Luego miro alrededor del claro. No hay ninguna sombra humana. De repente un sonido fuerte retumbó. Busco la causa. ¿Se estaba moviendo? La rueda de la fortuna se estaba moviendo y eso causaba ese sonido. Espérate, ¿qué? O sea, ¿cómo? O sea, ¿la rueda está en funcionamiento? No manches. Sin embargo, no se movía tan bien como debería hacerlo, y estaba crujiendo rígidamente. Bueno, creo que eso es obvio, ¿no? Aunque lo más sorprendido es que funciona a pesar de tantos años que ese parque lleva cerrado. Mientras mi mirada vagaba hacia arriba,
noté que uno de los vagones de la Rueda de la Fortuna se balanceaba. Había alguien adentro. Sonaba un ruido aún más fuerte. El movimiento de la Rueda de la Fortuna se detuvo de golpe. Si por pura casualidad esa persona fuera Anita, él está en peligro. Incapaz de permanecer quieto sin hacer nada, pateo con mis pies y volví a mirar hacia el vagón balanceándose. Ah, algo había salido del vagón. Parecía ser un brazo cubierto por una manga negra. Esa parecía ser la misma ropa que Anita llevaba puesta. ¡Oh, no! ¿Qué me estás diciendo, Kono? Sin dudarlo, me dirigí al vagón que estaba más cerca del suelo. Pero en lugar de entrar en él, comencé a escalarlo. Mientras aseguraba mi punto de apoyo, verifiqué la ubicación exacta del vagón que se había balanceado. Ese vagón estaba dos vagones arriba desde donde yo estaba. No estaba tan lejos. Busqué un lugar con un buen punto de agarre para subir más alto. Al ver uno, extendí mi brazo. Desconocido, porque no aparece el nombre. Y el desconocido dice: ¿qué estás haciendo? What? ¡Oh, Anita! ¡Es Nita! ¡Ay, es Nita! Ok, ahora sí ya sé quién es. Dios, Nita, no me des esos sustos. Bueno, este es un susto que da gusto, ¿no? Mi pierna, que aún no estaba sujeta sobre algo, fue repentinamente tomada por el tobillo. Mi visión se balanceó y rápidamente moví la cabeza. Era Anita. Me sentí tan aliviado que incluso podría colapsar. ¿Dónde está la moneda? Ahora sí, ya hago la voz de Anita porque pues ya sé que es el... No tenía tiempo para buscarla. He estado buscándolos por todos lados. Oye, ya suéltame. ¿Y eso? Mira, no tenemos tiempo para estar hablando. Tenemos que encontrar a Yoshimoto. A pesar de que había decidido hablar, ¿y así terminó? ¿Qué, acaso no tenías mucho que decirme? Aunque la expresión de Anita no había cambiado, había comenzado a hablar de una manera rara. Es cierto, todavía también estoy sacada de onda. Pues espera, ¿por qué estás enojado? No estoy enojado, solo te estoy preguntando. Responde, o te romperé el tobillo. ¿What? ¡Oh! Mi respiración se detuvo cuando un intenso dolor me atravesó el tobillo. ¿Qué carajos le está pasando? ¿Me está amenazando? Tú no eres el que tiene el control en esta discusión. No puedes decir lo que quieras y simplemente alejarte. Entonces, ¿podrías explicarme todo de una manera que yo pueda entender? Espera, Anita, ¿de qué chingas madre estás hablando? ¿Podrías soltarme primero? ¡Me duele! Listo, ahora habla. Rápidamente soltó su agarre. Finalmente pude bajar del vagón. ¿Qué ocurre? ¿Qué te pasa? ¿Huh? ¿Qué me pasa? ¿De qué? No podía entender por qué estaba actuando tan salvaje. ¿Por qué me estaba tratando de forma tan hostil?
¿Cómo es lo mismo que yo me pregunto? En esta situación donde todos ya se están dando contra todos, lástima que no es como yo quisiera, pues uno ya no sabe. Y además recuerda que Nita ya estaba algo madrillado. Hablo. No, mira, Nita, primero nos puedes decir qué chingados, de qué chingos estás hablando. La cara de Nita se acercó mucho a la mía. Su nariz estaba a un solo milímetro de distancia de la mía. Parecía como si nuestros ojos casi estuvieran por chocar. Nuestras pestañas estaban entremezcladas. Mi espalda estaba presionada contra uno de los vagones, provocando que estuviera inmóvil y sin tener espacio alguno para poder alejarme de él. Espera. ¿Nita está haciendo un cabedón en uno de los vagones de la Rueda de la Fortuna, Kono? No sé si debería emocionarme o preocuparme. Su mirada se abría paso a través de mí y se extendía por todo mi cuerpo. ¡Espérate, qué! ¿Por qué te fuiste? ¿Qué? Espera un momento. Vine aquí porque estaba preocupado por ustedes, ¿sabes? ¿Te pedí que hicieras eso? Ese no es el problema. Hay cosas más importantes de las cuales preocuparse que por la moneda. No lo soy. Creo que ya comienzo a entender por qué Nita está actuando así. Se supone que, creo que Nita se alejó con Segawa y luego Yoshimoto fue tras ellos. Creo que para decirle de alguna manera a Kono que iba a distraer a Segawa y que él se encargara de buscar la moneda. Pero Kono fue a buscar a Nita y no a la moneda. Entonces yo creo que Nita, al ver a Kono aquí, creo que está molesto por eso. Porque no le hizo caso y se fue y no fue a buscar la moneda. Creo que aquí así va la cosa. Bueno, sigamos. Ese no es el problema. No sé, espérate, ya lo leí. Perdón. No las hay. ¿Por qué crees que traté de darte tiempo? Perdón, esto lo habla Nita. Me descontrolé solo por tratando de analizar por qué Nita estaba molesta. Va de nuevo, con Nita. Ok, no lo soy. ¿Por qué crees que traté de darte tiempo? A ver si lo piensas bien. Aunque te veas como un idiota por fuera, también lo eres por dentro. ¿O qué? ¡Ey! ¿Quién le dices idiota? Mira, todavía que Kono se preocupa por ti, te pones de mamón. La sangre se me subió a la cabeza. Kono, dile un par de cosas a este men. ¿Te pedí que hicieras eso alguna vez? ¿Ah? Agarré la camisa de Nita sin pensar. Me lo pediste. Lo recuerdo. Pensar en que pude intercambiar promesas con un idiota como tú. Recordando eso, creo recordar hace muchas vidas anteriores que hablaron de eso, Kono y Nita. Que Nita le dijo a Kono que le ayudaría con la moneda y que se iban a dividir el dinero, ¿no? Mitad y mitad. Entonces, creo que por eso Nita está enojado, porque se llevó a Segawa para darle tiempo a Kono a que buscara la moneda. Pero Kono no fue a buscarla y fue a buscar a Nita y a Yoshimoto. Yo creo que por eso está molesto Nita. Creo que ya se empieza a aclarar más la situación. Pero Nita, no por eso vas a insultar a Kono, por favor. Nita apartó mis manos de él. A pesar de ser diferente a ti, hice mi parte acordada. Creo que quedaría mejor. A diferencia de ti, hice mi parte acordada. Así suena mejor. ¿Y eso fue lo que recibí a cambio? ¿Realmente me estás diciendo que había algo más importante para ti que tu promesa? ¡Ay, Dios!
La expresión en blanco de Nita se transformó en una sonrisa burlona dirigida hacia mí. Era una sonrisa fina y retorcida. Segawa. Ok, acá apareció el nombre de Segawa. Dios, este men sigue vivo. Bueno, Segawa entra al chisme. Segawa dice: ¿Ves? Te dije que este chico era más amable que él. Y Nita no dice nada. La voz de Segawa hizo eco desde arriba. Nita alzó la vista en dirección a esa voz con desdén. ¡Oh! Seguro que estás muy triste. ¿No es así, senpai? ¡Ey! ¡Sube aquí, Nita! ¡Hablemos! ¿Quién carajo se metería en la rueda de la fortuna voluntariamente solo para hablar contigo? ¡Qué cruel! ¡Vamos! Ven, y tu pequeño y llamado bebé Yoshimoto está aquí también, ¿sabes? Pero bueno, este chico resultó ser también un perro loco. Seguro que lo entrenaste bien. Supongo que ya sabes... No, suena mejor. Supongo que ya debes estar acostumbrado a este tipo de cosas, ¿cierto? Me refiero a ser tan amigable con los hombres. Y con Ora. Ahora cuando le tocó a él no decir nada. Ah, no, fue Nita. Perdón, me ando confundiendo con los calles. Nuevamente Segawa dice: ¡Vamos, ven! He llegado a mi límite de la tolerancia al estar viendo la cara de este tipo, ¿sabes? Nita pasó a un lado de mí intentando subir al vagón. Apreté mi puño. ¿Qué carajos estoy haciendo? Espérense, ¿qué está sonando? ¿Qué está sonando? ¡Oh, Dios! Es la canción del opening del juego. ¿Algo va a pasar para que suene la canción del opening? Yo más pregunto, ¿eh? Ah, bueno, sigamos. ¿De dónde iba? Ok, apreté mi puño. ¿Qué carajos estoy haciendo? Solo había una cosa que tenía que hacer ahora mismo. Llevar a Nita y a Yoshimoto conmigo a donde estaba Yagasaki-san y Kuyo-san. Me di la vuelta con una renovada determinación. Vi a Segawa asomarse desde el vagón en donde estaba. Esa manga negra inmóvil... ¿Era ese Yoshimoto? ¡Ay, Dios! ¿Qué fue ese sonido? Jadeé y miré hacia arriba. Vi a Nita colgando del segundo vagón. Dudé. Pero ese asunto era una cosa y este era otra. Llegando a una conclusión, abrí mi boca. ¡Nita! ¡Te encargo, Yoshimoto! Dándome prisa, corrí hacia la cabina de operaciones, pero no tenía idea de cómo usarla. No podía simplemente ir y presionar cualquier botón al azar. Así que volví a salir. Pero en lugar de asomarme en el hueco entre la valla y la pared trasera del edificio, vi un lugar que había sido oscurecido desde el frente. Había una escalera y sin dudarlo, la agarré. Otra vez. Al darme la vuelta, vi a Nita una vez más perder su agarre del vagón. Segawa se rió mientras que todo el vagón se balanceaba violentamente. Claramente lo había hecho a propósito. Ah, o sea, aquí la imagen es que Nita está subiendo al vagón donde está Segawa con Yoshimoto. Y al parecer Yoshimoto creo que está herido o algo así. Y entonces al subir, Segawa está causando problemas para que Nita termine de subir. Bueno, yo lo veo de esta manera. Ok, sigamos. Corrí rápidamente de regreso a la Rueda de la Fortuna mientras arrastraba la escalera conmigo. Naturalmente, cuando llegué hasta ahí, me quedé en silencio,
perdón, me quedé sin aliento. Ah, o sea que Kono se fue rápido a la sala de operaciones de las del juego, pues, y no sabía cómo operarlo para bajar los vagones, así que buscó algo para ayudar a Anita, ¿no?, a subir. Eso es lo que yo me imagino. ¡Nita! ¡Encontré una escalera! Nita simplemente miró en mi dirección, sin darme ninguna instrucción de dónde quería que la colocara. No podía simplemente quedarme parado aquí. Probablemente no sería difícil tratar con ese problema, ya que estaba tan alto. Había escalado árboles de esa altura cuando era un niño. Respiré profundamente y subí. Escuché unas voces hablando por encima de mí, pero no sabía lo que estaban diciendo. Ni siquiera podía distinguir cuál era la voz de Nita. A decir verdad, la razón más probable por la que no podía entender lo que decían era porque estaba demasiado ocupado tratando de no caerme. Los músculos de mis brazos estaban ardiendo por el esfuerzo. Cuando por fin llegué al último escalón, subí a la plataforma de uno de los vagones. Estaba bañado en sudor, pero no tenía tiempo que perder. Me moví hacia el próximo vagón, sin detenerme para recuperar el aliento. Fue entonces cuando noté que había alguien adentro. Estaba tirado en el suelo. La puerta oxidada emitió un fuerte chirrido cuando la abrí apresuradamente, y cuando miré dentro... Bueno, yo supongo que el vagón que llegó Anita es uno de los que están vacíos, pero como notó que había alguien en el vagón, pues se metió a ese vagón antes de llegar al vagón en donde está Anita, Segawa y Ishimoto, ¿no? Así yo lo veo, para que se vaya entendiendo mejor. Entonces, como vio a alguien en el vagón, pues se fue a ese vagón. Y bueno, entonces, ¿qué encontró Kono en este vagón? Veamos. Ok, y cuando mira adentro... ¡No puede ser! ¡Ay! ¡A su madre! Ahí sentado, flojamente en el piso, como si se hubiera deslizado de su asiento, estaba Gondo-san. ¡Gondo-san! ¿Estás bien? Los ojos de Gondo-san se mantuvieron cerrados. Uno de sus brazos estaba sobre su estómago, el cual estaba manchado de un color rojo oscuro. Me puse de pie, a punto de ir a buscar a Anita, pero volví atrás cuando sentí un suave toque en mi muñeca. ¡Y hasta aquí le dejamos! ¡Ah, no manches! ¿Qué diablos hace Gondo aquí? ¿No se supone que se escapó para no participar en el juego? ¿Aún así entonces está participando? Y además, ¿quién chingas lo atacó? Me sorprende que Nita no se haya dado cuenta al saber que Nita estaba pues escalando vagones, ¿verdad? Tal vez estaba muy concentrado en subir al vagón de hasta arriba para darse cuenta que había un cuerpo en una de las cabinas. O tal vez lo vio, pero pues como no supo quién era, no le dio importancia. Pero, oh my god, es Gondo. Gondo no puede ser Gondo. Bien, esta cosa cada vez más se descontrola. Se nota que estamos llegando al final, ¿verdad? En fin, pero pues bueno, lamentablemente es hora de dejarlo hasta aquí. ¿Qué pasará en el próximo video? Sobre todo, ¿Gondo todavía sigue vivo? Pues ya lo veremos, hasta la próxima. Me despido, como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!